Bueno, muy buenas tardes y agradeceros vuestra presencia. Por supuesto, darle las gracias a Flor de Doñana, una empresa de agricultura ecológica de Almonte, local, que bueno, nos abre sus puertas al Partido Socialista para visitar sus instalaciones y de alguna manera pues poner en valor al sector de la agricultura y especialmente a empresas locales como la empresa de Juan María, una referencia en la provincia y a nivel andaluz. Diría que a nivel nacional, porque es una de las empresas que tiene 100% de producción ecológica. Nosotros desde el Partido Socialista me acompañan además nuestro candidato a las elecciones autonómicas, nuestro cabeza de lista al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, y nuestra compañera Olga Barragán, almonteña, que también forma parte de la candidatura del Partido Socialista, que han querido conocer de primera mano empresas locales como la de Juan María. Y también voy a darle la palabra ahora a Mario Jiménez para poner en valor la apuesta del Partido Socialista por la agricultura. Lo hemos demostrado a lo largo de toda esta legislatura, que ya arrancó en la legislatura pasada con el impulso de la ley de trasvase, algo fundamental para empresas como esta, donde el agua en un entorno como Doñana, pues un bien escaso, un bien que hay que mimar, pero que necesita de ese trasvase para poder seguir manteniendo la economía de todos los pueblos del condado y seguir poniendo en valor a empresas como la de Juan María, que apuestan por la agricultura ecológica, efectivamente dando ejemplo como agricultores en un entorno como Doñana. Por eso el Partido Socialista siempre ha creído en nuestros agricultores, ha creído en que tenemos que poner todos los mecanismos desde las instituciones, y así lo hacemos cuando gobernamos en ellas, para facilitar y apostar con los hechos por este sector económico tan importante en nuestra provincia, y por lo tanto la ley de trasvase va a ser una realidad gracias a la iniciativa del Partido Socialista. Mario es muy conocedor, recuerdo cuando fuimos a registrar en el Parlamento de Andalucía la moción de su mano, o sea, la propuesta de ley, el proyecto de ley en el Parlamento andaluz, ante la dejadez, ante la falta de iniciativa del Partido Popular, que estando en el Gobierno no apoyó a nuestros agricultores. Por lo tanto, una iniciativa como la ley de trasvase, que ya está en el Senado, va a venir a apoyar a nuestros agricultores. Así que yo le voy a dar la mano a Mario, porque ha sido uno de los protagonistas y uno de los artífices de esos saltos cualitativos y, desde luego, pues todas esas medidas que desde el Gobierno de Andalucía, el Gobierno de Susana Díaz en Andalucía, a lo largo de toda esta legislatura, pero también las propuestas que tenemos para la próxima legislatura, pues le voy a dar la palabra a Mario Jiménez, dándole las gracias por venir una vez más al municipio de Almonte. Hoy queríamos visitar esta empresa, porque esta empresa es un símbolo de una agricultura que para nosotros es una referencia y una apuesta que para el Partido Socialista significa un camino de futuro. Hoy lo hacemos en compañía de la alcaldesa de la ciudad de Almonte y de mi compañera Olga, que forma parte también de nuestra candidatura, y lo hacemos para iniciar una serie de visitas. Vamos a estar muy presentes en las elecciones autonómicas en el municipio de Almonte, porque Almonte es un municipio fundamental, esencial en la provincia de Huelva, y además es referencia de muchas cosas y de muchas cosas buenas. Hoy visitamos una empresa que es una referencia andaluza, nacional e internacional de buenas prácticas y de agricultura ecológica, una empresa que produce 100% producción ecológica y que lo hace en un entorno que en sí mismo ya es una referencia y una orientación precisamente para ocupar ese espacio de mercado, que yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo cada vez va a tener más importancia. En estos momentos en Andalucía hay más de 100.000, o en el entorno de 100.000 hectáreas de producción ecológica. En nuestra comunidad autónoma hay más de 15.000 operadores que están haciendo esta agricultura absolutamente respetuosa con el medio ambiente, con un proceso de certificación muy complicado, porque para que el producto pueda calificarse como ecológico tiene que hacerse todo un proceso de normalización y de certificación muy complejo, muy exigente, que aquellos que hacen una apuesta por este tipo
de cultivo están haciendo una apuesta, sin lugar a duda, por la calidad, una apuesta por la trazabilidad, una apuesta por la seguridad alimentaria y una apuesta también por un desarrollo sostenible y por una producción que sea absolutamente compatible con nuestro entorno natural. Hacer agricultura ecológica en Doñana es una garantía precisamente de preservación de este espacio natural que los socialistas siempre decimos que es un espacio que quizás sea el mejor ejemplo que puedan tener cuando alguien se pregunta qué es el desarrollo sostenible. Los socialistas hemos hecho posible en el entorno de Doñana el desarrollo sostenible, actividad económica, generación de riqueza, generación de empleo. Esta empresa genera más de 300 empleos al año y lo hace además siendo exquisitamente respetuoso con el entorno natural que le da acogida y que le aporta, por cierto, valor añadido. Hacía mención la alcaldesa al trasvase y yo quiero hoy dejar muy claro que si hay una persona que ha sido decisiva en la consecución de ese importantísimo logro para la provincia de Huelva, para nuestro sector agroindustrial, para la agricultura y para el futuro y la preservación de Doñana, que si hay una persona decisiva en la consecución de ese trasvase es precisamente la alcaldesa de Almonte, que además es la vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español, una persona con un liderazgo muy importante dentro del partido y con mucha capacidad a la hora de conseguir que aquellas cuestiones que son absolutamente indispensables para su municipio, pero que trasciende más allá de la frontera de este pueblo, a toda la comarca, a toda la provincia. Ella ha estado liderando, ha estado en Madrid cuando ha hecho falta, ha estado en el Parlamento de Andalucía, ha estado donde ha hecho falta, ha dado las patas que haya sido necesaria y precisa para, como hacen los buenos alcaldes, las buenas alcaldesas, para sacar adelante aquello que necesita su ciudad, que necesita su entorno. Si todo va bien y el Senado cumple con su obligación y con el calendario que estaba previsto, en torno al 20-21 del mes de noviembre estará aprobada definitivamente la ley del trasvase, con lo cual estarán aseguradas 20 hectómetros cúbicos entre el trasvase que ya aprobó el gobierno del presidente Zapatero en el año 2008 y el trasvase que va a aprobar el gobierno del presidente Pedro Sánchez. Qué casualidad que tengan que ser dos presidentes del Partido Socialista los que estén al frente del gobierno de España cuando se aprueban esas medidas de apoyo a la agricultura en nuestra provincia. Garantizaremos 20 hectómetros para los regadíos del condado, garantizaremos plena seguridad jurídica después de tantos problemas como los que hemos vivido en esta zona, precisamente por esa falta de seguridad jurídica, y garantizaremos también algo importantísimo, y es una nueva marca de calidad para la agricultura que se hace en el condado, porque la agricultura sin el agua no es posible, y el agua que se va a utilizar en los regadíos del condado a partir de la ejecución de ese trasvase va a ser un agua superficial, un agua absolutamente compatible con la preservación del medio ambiente, un agua que se va a utilizar con la eficiencia que se utiliza en nuestra comarca, que se riega casi por milímetro cúbico para preservar y reservar ese agua, y un agua que va a contribuir, por cierto, con la llegada desde el sistema de tinto de hiel y piedra a mejorar el equilibrio hidrológico de Doñana. Es decir, es un regadío con un altísimo valor medioambiental. Estamos haciendo de nuevo en Doñana desarrollo económico, pero desarrollo absolutamente sostenible y compatible con la preservación del medio ambiente. Por eso hemos querido venir precisamente aquí, porque si hay un territorio que es una muestra de buenas prácticas en la agricultura, es Almonte. Si hay un territorio que está apostando por el desarrollo sostenible con el liderazgo del Ayuntamiento de Almonte, de su alcaldesa, es precisamente Almonte. Y lo hacemos también para refrescar la memoria, que es muy importante. Cuando se llegan unas elecciones hay que hacer balance del trabajo y hay que lanzar hacia el futuro qué queremos que sea nuestra tierra en los años venideros. Y hacer memoria significa recordar la tarea que han hecho los dirigentes socialistas en la provincia de Huelva, que han traído riqueza, empleo, seguridad jurídica, preservación del medio ambiente con ese trasvase, que lo hemos hecho en contra del Partido Popular. A pesar del Partido Popular, ese trasvase va a llegar a esta comarca a pesar del Partido Popular, que estando en el gobierno durante 7 años no ha sido capaz de impulsar
esa medida absolutamente indispensable en términos económicos y en términos de preservación del medio ambiente. Así que esta cita era muy importante para nuestra campaña, porque evidentemente para el futuro la agricultura va a seguir siendo absolutamente decisiva para la provincia de Huelva, pero apostando, y eso lo quiero dejar muy claro también, por una agricultura que genere riqueza, genere empleo, pero que garantice también la preservación de nuestro entorno natural, la preservación de los recursos naturales y que haga perfectamente compatible, como se demuestra que se puede hacer, la creación de empleo y de riqueza con la preservación también del medio ambiente. Esa es la agricultura de futuro por la que nosotros apostamos y por la que vamos a seguir trabajando para que siga siendo una realidad y cada vez tenga más importancia, si cabe, en nuestra provincia. Gracias.